yo llegué a la registraduría creo que por un golpe del destino muy bonito, ¿sí? Por una oportunidad muy grande. Obviamente no sabía yo a qué me estaba enfrentando, no desconocía todo de la entidad, pero creo que para mí la magia ha estado en entender qué es lo que hace la entidad. Recapitulando un poco la reunión que tuvimos la semana pasada, esta verificación la estamos haciendo con el propósito de verificar las condiciones de los lugares para efectos de la ubicación de fuerza pública, para que la llegada de fuerza pública de los helicópteros. Me vinculó con la entidad en febrero del año pasado, del 2017, y me posesiono en el Baupés. Tengo conexión con el Baupés porque mi abuela es indígena, yo me crié en el Baupés, entonces era la forma de concretar un proyecto de vida. Cumplir parte de mi proyecto de vida, que era que mis hijos tuvieran acceso, conexión con el territorio, con su abuela, con su bisabuela, que pudieran aprender de ella, de su sencillez, de su sabiduría, de la naturaleza, de para qué sirve cada planta, ¿sí? Entonces yo quería darles a mi hijo esa posibilidad y la registraduría me lo regaló. Llego al Baupés, es mi delegación, por así decirlo, porque tengo el vínculo con el territorio. Y cuando nos estamos adaptando, que no fue un proceso fácil para ellos, que son niños de Bogotá, rolitos, pues, cuando nos estamos adaptando, a mí me trasladan para acá. Estamos desde noviembre, llego acá a Inírida. Acá entonces resolví venirme sola y pues así ha sido básicamente el proceso. Voy a cumplir 2 años en la entidad el próximo año, pero ha sido una experiencia mágica, maravillosa. Es que mi abuela me enseñó algo y es que cuando tú llegas al río, tienes que pedirle permiso. Hay que mostrarle respeto y hay que agradecer. Cuando llegamos, yo pedí permiso para poder subir, ¿sí? Y para poder bajar. La comisión de la UDAP está en este momento está impactando lo que es el río Guainía. Uh-huh. Ellos viajaron de Inírida a San Felipe, uh-huh, por avión, y de aquí salieron, hicieron este recorrido hasta esta punta que es Sabanita. Con los indígenas pasa algo muy especial. Ellos nunca necesitaron de un documento de identidad para saber quiénes eran, así como tampoco necesitaban un documento para saber que podían transitar por el territorio libremente. Para ellos no existen fronteras. Es un reto grande para la entidad hacerles entender que a través de su documento pueden acceder hoy por hoy a muchos derechos. Ellos vienen y van a impactar toda esta parte, hasta aquí, hasta Guadalupe. Cuando yo veo las personas, los indígenas que llegan a la registraduría por su documento de identidad, cuando hablamos que tenemos puntos tan lejos donde tenemos que llegar a asegurar la democracia, yo creo que ahí fue donde estuvo, para mí, el clic, la magia. Entender y poder conectarme con el servicio, porque a veces ser servicio no es fácil, pero cuando tú te conectas con el servicio que venimos a prestar, para mí ahí ha estado como la magia de entender para qué estamos en la registraduría. Desde acá los vemos, doctor. ¿Cómo nos ven? Muy bien. Sí. A veces tenemos algo de intermitencia. Pero por ejemplo, esta mañana estuvo muy bien la... Estuvo perfecto. Yo lo vi muy bien. Creo que mi posición es un poco diferente y en eso creo que le llevo ventaja a mis compañeros. Ellos me llevan ventaja en experiencia y mi ventaja frente a ellos es que yo no tengo un criterio de comparación. Para mí todo es novedoso, entonces para mí todo está bueno. Si implementan un proceso es como lo conozco de ceros, entonces así he resuelto verlo. Yo les decía a ellos, importante que el nivel central se sensibilizara y que supiera, digamos, como una primera mano, mucho más cercanamente, las condiciones en que estos héroes de la democracia, que así los llamo yo, realizan las elecciones, doctor. Tenemos un grupo de muchachos comprometidos, yo siempre les decía a ellos, si la guerra existiera aún, con ellos voy a la guerra porque sé que no me dejan morir. Creo que ha sido lo que me ha permitido disfrutármelo, porque este tema no está en trabajar como un horario de trabajo o el hacer por cumplir, sino el hacer desde el disfrute, desde el goce, desde ver a la gente contenta.